Otro tema, yo creo que es ineludible, los derechos humanos. El presidente va en contra de los derechos humanos de una manera bárbara. Eh, la propia Comisión de Derechos Humanos casi le dijo, oiga, pare su tren. Quisiera, hay propuestas incluso en el Congreso de desaparecer la Comisión de Derechos Humanos. ¿Qué está pasando ahí? Creo que viene en esta misma lógica de que cualquier eh, crítica pues no va a ser nunca bien aceptada ni recibida por parte de, del gobierno. Y así como eh, hay conflictos con, eh, con los partidos políticos, con... Eh, la prensa los con, con los medios de comunicación con el judicial por supuesto con los eh, órganos constitucionales autónomos eh, prácticamente no ha habido un órgano constitucional autónomo que no haya tenido en conflicto. estos meses un conflicto eh, con el presidente en estos días pues lo de, la, la situación del Coneval es un escándalo eh, ha tenido conflictos con el con el ine por la reducción del, del presupuesto y por las propuestas de reforma electoral para eh, cambiar la naturaleza del, del, del sistema electoral en México, por supuesto, eh, con derechos humanos por las, todas estas leyes de, de la Guardia Nacional, por las estancias eh, infantiles, con la crenia hablemos, ¿no? Fue claro. un enfrentamiento muy, muy fuerte para sí. tratar de, de desmantelarla. Entonces, eh, tiene que ver con esta lógica de que, mal que bien, nos guste o no, México es un país que tiene muchos órganos constitucionales autónomos. Y esto esencialmente se traduce en pérdida de facultades, de herramientas, de poder político del presidente, que por supuesto puesto no le gusta si tuviéramos a un presidente de, de la década de los de los ochentas o de los setentas que es este idea si te fijas no es gratuito que hable de, de, de que los, lo, los gobiernos anteriores de 36 años, sí, ¿no? Es, sí, un, sí. es un periodo... Los ubica, ubica perfectamente. Entonces, bueno, digamos, de, de López Portillo hacia atrás, cuando el presidente tenía todo el control, todas las facultades, y no había estos pedazos de autonomía que se le han, han quitado, quitado o sea, al, 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 al presidente por la propia lógica de la naturaleza política de la transición a la democracia en méxico pues esto por supuesto no le gusta y cuando estas instituciones hacen sus eh, funciones cuando ven que el gobierno está eh, cometiendo errores abusos eh, omisiones pues por supuesto tienen que hacer la labor legal institucional constitucional que les toca y esto al gobierno pues no 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 le gusta qué significa doctor lo acabas de, de mencionar, pero quisiera profundizar. Durante muchos años, a nosotros, a ti y a mí, a los que nos ven, más o menos de 40 para arriba, nos tocó ver, algunos hasta participar, en la construcción de todo este entramado Así de es. instituciones autónomas que eran contrapesos. Los empezamos a perder. ¿Qué significa? ¿Qué estamos perdiendo? Pues de entrada libertades y esto me parece muy grave y es central entenderlo justamente eh, para las generaciones más eh, más jóvenes que para ellos está dada esta libertad esta eh, capacidad de poder expresarse digamos en redes sociales, de poder emitir cualquier tipo de, mm -hmm, de opinión, este, de, de opinión que les parece normal esta transición eh, después de que hay elecciones de que gana un partido, gana eh, gana otro. ahí está alternancia, y para ellos es natural y les fue dado, porque justamente proviene de una serie de conquistas que hicimos, eh, mm -hmm. y aquí si sí me, me, me permito que, que nos incluyamos, sí. generaciones anteriores, en términos de de denuncias contra regímenes autoritarios y de eh, esfuerzos que se fueron dando de manera colectiva para justamente hacer un país mucho más plural, mucho más este, democrático y mucho más... Bueno, llegamos eh, a esas libertades gracias a estos espacios es. y ahora lo estamos perdiendo. Así es. Eh, creo que lo, lo que debe de entender este gobierno es que justamente está ahí por estas eh, libertades y puntualmente en la parte de la vía electoral, porque... Eh, el haber tenido un árbitro imparcial que administró las elecciones y que calificó las las elecciones, pues es lo que permite que hoy estén donde están. Entonces, creo que lo fundamental tiene que ver con eh, hacer esta conciencia de lo que está en juego no es una cosa menor que son una serie de, eh, de libertades eh, de un espacio democrático de un espacio plural donde se deben de por supuesto sí presentar diferencias pero no se debe de avasallar a través del, del poder que tenga el gobierno del poder que tenga el estado sino que se deben de conciliar amortiguar convivir y resolver esas diferencias un ejemplo ya lo hemos usado aquí usted que nos ve lo recordará eh, un, empresa, un grupo empresarial, de hecho, me, me platicaron que, eh, a manera de metáfora, que construimos durante años una gran escalera por la que subió López Obrador y ya que estaba arriba quitó la escalera. Pues me parece una metáfora bastante eh, acertada, ¿no? Uh -huh. Digamos, creo que eh, en esta lógica de eh, cambiar todo el orden eh, jurídico el orden político eh, existente se están cometiendo errores, se están cometiendo excesos. Creo que sí había un mandato muy claro de rectificación, de corrección, de sanear la vida eh, política, la vida pública, pero aquí sin duda alguna creo que ya se está pasando de esa raya, de ese uh -huh. eh, mandato y ya está pisando líneas muy peligrosas, ¿no? Empiezan incluso, doctor, las renuncias. Carlos Urzúa es inevitable, es la más pesada, Nos la más fuerte. ¿Qué tanto le pega a un gobierno? Y a nosotros como ciudadanos, que abran esta puerta, se salga uno de los eh, artífices de este gobierno y nos deje ver en ese pequeño espacio, pues que las cosas no están bien ahí adentro. Mira, aquí me parece un tema interesante porque cada renuncia que se da se magnifica y es noticia y es tendencia. Pero bueno, pues también eh, que si se va a determinado personaje de, este, de migración, de seguridad. Yo tampoco me parece algo puntualmente grave. Creo que las fundamentales han sido hasta ahora tres. Eh, la de Germán Martínez, en menor escala, tal vez más polémica por el tipo de personaje uh -huh. público que es, pero las dos, sin duda alguna importantes, son las del gabinete, ¿no? Uh -huh. eh, la de la de media, eh, medio ambiente, que bueno, el pretexto este del eh, avión. del avión, creo que fue lo mejor que le pudo haber pasado considerando que este gobierno pues tampoco tiene como una perspectiva ambientalista muy fuerte y estaba en plena crisis de que si el sargazo claro. que si la calidad del aire en la zona metropolitana, que si este, los incendios, que si no había eh, recursos para los programas de empleo temporal y resolver, pues todo este tipo de cosas que tienen un impacto muy fuerte en la parte ambiental, pero sin duda alguna la más importante renuncia es la de eh, el secretario de, de Hacienda porque en una en una carta muy corta revela muchísimo de sí. qué hay detrás de esta de esta renuncia y por supuesto pues, eh, muestra cosas de las cuales ya se tendrán que ir, algunas ya se han empezado a ventilar, digamos, uh -huh. las entrevistas que ha habido este, en proceso, etcétera, pero eh, hay que ver qué hay detrás de, de, de lo que señala la renuncia, que son los conflictos de interés eh, personal. Que claramente no está capacitado para desempeñar uh -huh. eh, las funciones de, de, de gobierno. Porque aquí recordemos que no solamente es una cuestión política, sino que gobernar desde las distintas áreas requiere de un carácter eh, técnico, que eso es lo que está mostrando eh, la renuncia uh -huh. eh, del, del secretario, del secretario Ushua, Y esto me parece. Eh, digo, grave, pero tampoco eh, va en esta va en esta lógica de decir, bueno, pues es que el gobierno se está cayendo eh, no. a pedazos, porque sin duda alguna, eh, pues así como se puede ir, alguien de un puesto, pues tienen un altero de en un, Todos un litero, los gobiernos ¿no? saben. Exactamente, es... para que pueda haber este reemplazo. Pero creo que el mensaje que se manda es eh, de una lealtad eh, al, al proyecto, sino, bueno, pues claramente... Claro. No solamente es la salida, sino una defenestración, ¿no? Porque en esta lógica de, de adversarios, o es este, el sacrificio a toda prueba, o, pues claramente, la desacreditación a como de lugar, ¿no? Claro.